unidad temática disertaremos sobre los glúcidos o hidratos de carbono. Ellos representan aproximadamente el 50% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. ¿Cuál es la estructura química de los mismos? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo se relaciona su estructura con su función química? Y por otro lado, ¿cuáles son los glúcidos más importantes en el organismo humano? La de glucosa y la de galactosa son espímeros con respecto al carbono 4. Si ustedes observan a la izquierda, la glucosa tiene el oxidrilo ubicado de composición 4 a la derecha, en tanto que la galactosa tiene ese mismo oxidrilo ubicado a la izquierda. Por lo tanto, son epímeros, es decir, varían en la configuración alrededor de un solo átomo de carbono. La misma situación se da entre la de glucosa y la de manosa. En el carbono 2, la glucosa tiene el oxidrilo situado a la derecha y en el mismo carbono 2, la manosa lo tiene hacia la izquierda. Por lo tanto, glucosa y manosa también constituyen ejemplos de epímeros. En la molécula lineal de glucosa existe la posibilidad de formar un enlace intramolecular de oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 5. El enlace resultante, en el cual no hubo pérdida de agua, es lo que se conoce con el nombre de enlace hemiacetálico. Y el producto resultante es una forma piranósica de la glucosa que se va a conocer como alfa de glucopiranosa, ya que el oxidrilo situado en el carbono 1 va a estar situado del mismo plano que el puente intramolecular de oxígeno. En esta diapositiva se puede observar cómo la molécula de glucosa lineal se va cerrando sobre sí misma, permitiendo la formación del enlace hemiacetálico entre los carbonos 1 y 5. La alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa son anómeros, es decir, isómeros que difieren en la configuración alrededor del carbono 1, que fue el que originó el enlace hemiacetálico. Cuando en el puente de oxígeno intramolecular quedan comprendidos 5 carbonos, se dice que la estructura tiene una analogía al pirano y por lo tanto será una estructura de tipo piranósica. Cuando en el puente de oxígeno quedan comprendidos 4 carbonos, como se aprecia a la derecha, se dice que el compuesto tiene analogía al furano y que entonces esta forma será furanósica, como veremos a continuación. En el caso de la fructosa, el enlace hemiacetálico se establece entre el carbono 2 y el carbono 5. Por lo tanto, el puente intramolecular de oxígeno o enlace hemiacetálico genera que estén 4 carbonos comprendidos dentro del mismo. Esta forma furanósica le dará el nombre a la fructosa en forma de beta de fructofuranosa, ya que el oxidrilo del carbono 2 está situado en un plano contrario al enlace hemiacetálico. Tenemos distintos tipos de disacáridos. La maltosa, que es el producto de la digestión
unión del almidón en el aparato digestivo está formada por dos unidades de alfa de glucopiranosa. El nombre químico del compuesto es alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. La unión es de tipo alfa 1,4 glicosídica. La lactosa es el disacárido de la leche. Está formado por dos monosacáridos, la beta de galactosa y la alfa de glucopiranosa. El nombre químico del compuesto es beta de galactopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. Enfatizamos en el tipo de unión beta 1,4 glicosídica que existe entre los dos monosacáridos. La sacarosa es el disacárido presente en el azúcar de mesa. Está formado por la asociación de alfa de glucopiranosa y beta de fructofuranosa. El nombre químico es alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranosa, o bien, si se considera primeramente a la fructosa, será beta de fructofuranosil 2,1 glucopiranosa. Al estar comprometidos en la formación del enlace acetálico glicosídico, los dos carbonos anuméricos, la sacarosa carece de poder reductor. La celobiosa es el disacárido estructural de la celulosa. Está formada por unidades de beta de glucosa en uniones de tipo beta 1,4. El nombre químico del compuesto es beta de glucopiranosil 1,4 beta de glucopiranosa. Al no haber enzimas digestivas que puedan hidrolizar la unión de tipo beta 1,4, la celobiosa es considerada el bulto de la dieta, ya que la misma no sufre proceso degradativo alguno. La amilosa es la subunidad lineal del almidón. Está formado por la asociación de alfas de glucopiranosa en uniones de tipo alfa 1,4 glicosídicas, adoptando una característica estructura helicoidal. En la aplicación clínica, un paciente de 32 años nos consulta ya que sufrió un traumatismo de rodilla tras jugar un partido de fútbol. En el examen físico se observaba una gran inflamación de la rodilla con tumefacción, dolor y borramiento de los surcos pararrotulianos. Debido al intenso edema, debió punzarse la rodilla para alivio y estudio del líquido sinovial. El mismo, en vez de salir en forma filante, como se hace habitualmente, salía gota a gota. El ácido hialurónico, como heteroglicano, está formado por disacáridos repetitivos formados por beta de glucurónico y N-acetilglucosamina, constituyendo lo que se llama un glicosamín glicano. Gracias a su carácter ácido, existe la posibilidad de fijar sodio y el sodio arrastra agua y de esa manera justifica su carácter filante e hidratante. Cuando existe una inflamación de la rodilla, acuden leucocitos polimorfonucleares que presentan una enzima que se denomina hialuronidasa. La hialuronidasa típicamente despolimeriza a este glicosamín glicano, separando las uniones de beta de glucurónico de glucosamina, de tal manera que el líquido sinovial va a perder su carácter filante. De esta manera se justifica que al ser punzada la articulación de un sujeto con una tumefacción de la rodilla, el líquido haya salido gota a gota.
La inmunoglobulina G está formada principalmente por proteínas. Sin embargo, tiene una En esta unidad temática hablaremos sobre los lípidos. Los lípidos representan aproximadamente el 35% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. ¿Cuáles son los principales lípidos? ¿Cómo están formados estructuralmente? ¿Cómo se relaciona su estructura química con su función? En esta unidad temática hablaremos sobre los lípidos. Los lípidos representan aproximadamente el 35% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. ¿Cuáles son los principales lípidos? ¿Cómo están formados estructuralmente? ¿Cómo se relaciona su estructura química con su función? Son algunas de las preguntas que intentaremos dilucidar en esta unidad. El colesterol cumple en las membranas una función dual. Por un lado, por su alto peso molecular y su apolaridad, dificulta el movimiento de las moléculas que están a su alrededor, dando rigidez. Por otro lado, la presencia de un oxidrilo en el carbono 3 permite la esterificación del mismo, por ejemplo, con ácidos grasos insaturados. Al esterificarse con ácidos grasos insaturados, disminuye el punto de fusión del mismo y de esa manera tiene una mayor fluidez. De tal manera que el colesterol, como se podrá apreciar, participa en la modulación de la fluidez de las membranas biológicas. Al analizar la estructura de un lípido complejo, como los esfingolípidos, se puede apreciar que su columna vertebral está formada por un aminoalcohol de 18 carbonos, denominado esfingosina o esfingol. En el carbono 2, que existe un grupo amino, puede condensarse con un ácido graso, permitiendo la formación de una unión de tipo amida. Esta asociación se conoce con el nombre de ceramida. Por otro lado, en el carbono 1, la presencia de un grupo alcohólico primario permite la asociación con cadenas oligosacáridas que también tienen oxidrilos. La asociación de dos grupos alcohólicos con pérdida de una molécula de agua determina lo que se llama una unión de tipo éter. En esta unidad temática aplicaremos los conceptos vertidos en la unidad anterior sobre niveles de organización estructural proteica y estudiaremos proteínas específicas como la hemoglobina, la mioglobina, el colágeno, la inmunoglobulina G y las proteínas plasmáticas, tanto desde el punto de vista estructural como también desde el punto de vista funcional. Las hemoproteínas, como la hemoglobina y la mioglobina, están formadas por una porción no proteica, que es lo que se conoce con el nombre de grupo prostético, que es el hemo, y por una porción proteica,
apoproteína, verdadera proteína, que tiene sus distintos niveles de organización, estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. El conjunto de grupo prostético y apoproteína constituyen lo que se llama la holoproteína, es decir, toda la proteína. El hemo, como grupo prostético, está formado por cuatro anillos heterocíclicos, conocidos con el nombre de n-pirroles. Estos n-pirroles están enlazados entre sí por puentes de carbono con dobles ligaduras que reciben el nombre de puentes metínicos. Como se puede observar, estas dobles ligaduras son alternas. Por otro lado, se encuentran en los n-pirroles componentes llamados sustituyentes laterales como metilo, venilo, metilo, propiónico, que de alguna manera aumentan más la apolaridad de la molécula. En el centro se encuentra el hierro, que establece seis enlaces covalentes de coordinación, cuatro entre los nitrógenos pirrólicos, el quinto enlace con la histidina de posición 146 de la cadena beta de la globina y la sexta valencia con el oxígeno. Toda esta estructura sin el hierro es conocida como protoporfirina 9. Con la presencia del hierro, entonces, adquiere el nombre de hemo. Una de las características más importantes de la hemoglobina es su efecto cooperativo. La mejor manera de entenderlo es aplicando un ejemplo sencillo. Si ustedes tuvieran cuatro estampillas y quisieran separarlas una a una, para separar la primera estampilla deberían realizar dos cortes como se ven en el cuadro. Una vez separada esta primera estampilla, la separación de las siguientes se hace con un simple corte. De la misma manera, para desoxigenar la hemoglobina, primeramente hay que empezar a romper los puentes salinos. Al comienzo, la tarea es difícil, pero una vez que los puentes salinos han comenzado a romperse, por efecto cooperativo se rompen los siguientes, facilitando de esa manera el pasaje de la forma tensa a la forma relajada de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina está desoxigenada, el hierro está desplazado por fuera del plano de la porfirina. En el momento de la oxigenación, el hierro adquiere una forma más pequeña y tiende a ubicarse en el centro de dicho plano, traccionando la molécula de hemo, la cual a su vez tracciona la molécula de globina y dando comienzo a una serie de cambios conformacionales que determinan la ruptura de los puentes salinos. El cambio conformacional descripto lleva a una rotación de 15 grados de las subunidades alfa y beta, lo que comienza la ruptura de los puentes salinos. Esto va a facilitar de alguna manera el pasaje de la forma tensa a la forma relajada. ¿Cómo se entiende el efecto Bohr? Dos moléculas de anhídrido carbónico reaccionan con agua dentro del glóbulo rojo gracias a la enzima anhidrasa carbónica, formando dos moléculas de ácido carbónico. Este ácido carbónico espontáneamente se disocia en dos moléculas de bicarbonato y en dos protones. Estos dos protones van a ser asimilados por las cadenas beta de la hemoglobina una vez que la hemoglobina adquiere su forma relajada y está en condiciones, de alguna manera, de fijar el oxígeno. El desprendimiento del oxígeno entonces facilita la acción buffer de la hemoglobina.
distintos niveles estructurales de la inmunoglobulina G son los siguientes. Estructura primaria. La inmunoglobulina G está formada por cuatro cadenas polipeptídicas. Dos cadenas pesadas, denominadas cadena H, cada una de las cuales tiene 440 aminoácidos, y dos cadenas livianas, denominadas cadena L, que tienen 220 aminoácidos cada una de ellas. Orden. En general, los aminoácidos polares se disponen hacia el exterior en contacto con el agua y los aminoácidos apolares se disponen hacia el interior de la molécula. Clase. La inmunoglobulina G está formada fundamentalmente o predomina la existencia de aminoácidos de cisteína, lo que favorece la formación de puentes disulfuro tanto intra como intercatenarios. Estructura secundaria. La inmunoglobulina G es rica en estructura de hoja plegada o beta conformación, donde las cadenas polipeptídicas generalmente se disponen en forma antiparalela con los radicales por abajo y por arriba de dichas cadenas y participando en la estabilización de la hoja plegada, la formación de puentes de hidrógeno intercatenarios. Estructura terciaria. La inmunoglobulina G tiene presentes dominios globulares y en esos dominios globulares se establecen enlaces disulfuro entre los aminoácidos cisteína que ya habíamos visto al hablar de estructura primaria. Pese a tener cuatro cadenas polipeptídicas, estos puentes disulfuro son puentes covalentes que desestabilizan la estructura cuaternaria. Por tal motivo, la inmunoglobulina G carece de estructura cuaternaria. Como si fuera poco, la inmunoglobulina G también tiene pequeñas cantidades de glúcidos, que ya habíamos dicho que estas cadenas oligosacáridas, en la medida que la inmunoglobulina G va envejeciendo, se van debilitando y se van perdiendo, facilitando de esa manera su reconocimiento por receptores presentes en el sistema monocito macrófago. En esta unidad temática analizaremos el tema enzimas. ¿Qué son las enzimas? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿De qué manera se comportan las enzimas y cómo se clasifican? ¿Cuáles son los mecanismos más importantes desde el punto de vista cinético? ¿Qué son las isoenzimas? ¿Qué son los zimógenos y de qué manera se regula la actividad enzimática? Si a una molécula en estado de reposo la queremos llevar a un estado de activación, tenemos que entregarle un quantum de energía. Este quantum de energía es lo que se conoce como energía de activación. Alcanzado el estado activado, cualquier molécula sin la participación de enzima sufre un proceso degradativo con pérdida de energía y la adquisición de un estado final. La variación energética entre el estado inicial y el estado final es lo que se conoce como variación de energía libre o simplemente delta G. ¿Qué es lo que hace una enzima? Una enzima, al unirse al sustrato, facilita la acción de la reacción de la misma de tal manera que disminuye la energía de activación que hay que entregarle a la molécula para que pase de su estado inicial al estado activado. No se modifican las concentraciones ni del sustrato ni del producto y solamente lo que hace la enzima es disminuir la energía de activación que se requiere para que una molécula pase del estado inicial al estado activado.
Según la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de la velocidad máxima por la concentración de sustrato e inversamente proporcional a la suma del Km más la concentración del sustrato. Si nosotros invertimos dicha ecuación, 1 sobre B es igual a Km más concentración de sustrato y velocidad máxima por concentración de sustrato, y posteriormente separamos los términos de tal inversión, vamos a tener también que la inversa de la velocidad máxima es directamente proporcional al Km dividido la velocidad máxima por la inversa de la concentración de sustrato más la inversa de la velocidad máxima. Esto es lo que se conoce como ecuación de la recta, donde I sobre B es considerado Y, es decir, el eje de las ordenadas, Km sobre velocidad máxima es lo que se considera como la pendiente de la recta, la inversa de la concentración de sustrato es lo que se considera X, es decir, el eje de las abscisas, y la ordenada al origen es la inversa de la velocidad máxima, es lo que aquí podemos ver como B. En esta diapositiva se aprecia lo dicho: X, el eje de las abscisas, corresponde a la inversa de la concentración de sustrato, Y, el eje de las ordenadas, la inversa de la velocidad de la reacción. Tenemos A, que es la pendiente de la recta, que se corresponde con la inversa del Km, y B, que es la ordenada al origen, que es 1 sobre la velocidad máxima. Con dos puntos es posible trazar una recta, y de esta manera uno puede determinar los distintos parámetros cinéticos de una reacción enzimática. Inhibición enzimática competitiva, el sustrato y el inhibidor tienen una parecida estructura química, por lo que ambos compiten por el sitio activo de la enzima. Por lo tanto, lo que se va a modificar básicamente es el Km. La velocidad máxima no se modifica. Esto se puede apreciar entonces como disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato en presencia del inhibidor, es decir, aumenta el Km. Fíjense ustedes que en el eje de la derecha, en la ecuación de la recta de la derecha, puede apreciarse como con inhibidor el aumento del Km, al estar referido como la inversa del Km, va a estar desplazada la recta hacia la derecha en color rojo. En la inhibición enzimática no competitiva, sustrato e inhibidor no tienen ninguna analogía química. Por lo tanto, ya no compiten por el sitio activo de la enzima y por lo tanto no se modifica el Km de la enzima por el sustrato. Lo que sí se modifica en presencia del inhibidor no competitivo es la velocidad máxima de la reacción, la cual cae. Pueden apreciar ustedes en la ecuación de la recta como con inhibidor, la velocidad máxima de la reacción va a disminuir gracias a la presencia del inhibidor no competitivo.
La curva típica del infarto revela que la primera enzima en aumentar es la CPK, que alcanza su pico máximo a las 24 horas de producido el mismo. Posteriormente, aproximadamente a las 36 horas, se produce el pico de la GOAT, o glutámico oxalacético transaminasa, y generalmente a las 48 horas se produce tardíamente el pico de la CLDH. Lo más destacable es que pasados los 7 días del infarto, la LDH todavía sigue aumentada, con lo cual uno puede hacer un diagnóstico retrospectivo teniendo en cuenta esta vida media más alargada.